Hello, hello, everybody. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing? Hello, hello. Good evening, everybody. How are you doing today? Good evening. Good evening. Good evening. Hello, hello. How are you today, people? Everything excellent? Okay, so-so. My day, very tired. Oh, really? Oh, my goodness. My goodness. My goodness. All right, all right. That's good. Good, good, good. Thank you. Thank you so much. Welcome, people, for joining for today's session. I really appreciate your effort to be here in this video conference. Thank you so much. Let me see. I just have some information, but let's get started by checking on attendance. That is like the first part that we cover in every session. So please, as you know, when you listen to your name, please make a verbal confirmation that you are part of today's video conference. Just give me a second before I find today's 22nd. All right, perfect. Let me get started. Miss Claudia Rebeca Orellana. Claudia Rebeca. Probably not at this moment. Dalila del Carmen. Present. Thank you so much. Daniela Alejandra. Daniela Alejandra, probably not yet. I continue. David Benjamín. David Benjamín. Probably not yet. I move on. Karen Sofía. Miss Karen Sofía. Okay, probably not yet. I move on. Catherine Iracema. Catherine Iracema. Not yet, probably. Marcelina Amalia. Present, teacher. Thank you. María Imelda. Present, teacher. Thanks. María Lucila. Present. Perfect. Nancy Consuelo. Present. Thank you so much. Natalie Patricia. Natalie Patricia. Y probably not yet. Let me see. Pablo Reyes. Presente, teacher. Thank you so much. Rafael Cruz. Present, teacher. Reina Esperanza. Present. Reinaldo Sarabia. Present, teacher. Perfect. Reina de Los Ángeles. Present. Rodrigo Alfonso Cortés. Rodrigo Alfonso, guess not yet. Creo que todavía no, vamos a ver. Rosa Melanie. Rosa Melanie. I continue. Roxana Patricia. Present, teacher. Much. Sandra Janet. Present. Thank you. Sandra Noemi. Present. Perfect. Sara María. Sara María. Probably not yet. Tania Pamela. Present. Perfect. Vanessa Elizabeth. Present. Thank you so much. Víctor Samuel. Thank you so much. Wendy Susana. Wendy Susana. And finally, Jessica Rocibel. Present.
All right, perfect. Thank you so much, people, for confirming your information. And thank you so much also for the people who just incorporated for today's video conference. Thank you so much. Just as a reminder, please remember the use of the cameras. That is one of the requirements that we have. So please, I will need your collaboration on that aspect, please. Yeah. Nada más solicitarle siempre su colaboración, ya que es requisito con el uso de las cámaras, así que les pido por favor a los que todavía no estamos haciendo uso del recurso, a que podamos activarlo por ahí. Muchas gracias de antemano. I just have one announcement. Sí, tell me, tell me. Claudia Rebeca Orellana de Rodríguez present. Thank you so much. Por ahí vi su mensaje, muchas gracias. Así gracias. All right, just as an announcement for this week, remember we are working on section number 3, and that is week number 2. According to the distribution of the course, today we are, or this week, we are supposed to finish on section number 3 and also to complete the midterm exam. So that is my comment, and that is my invitation to you to check on that one, please. Nada más, como sabemos, en la distribución del curso, estamos trabajando en segunda semana, ¿verdad? Del curso que tenemos, en el cual estamos matriculados, y estamos trabajando la sección 3 de nuestra plataforma. De acuerdo a la distribución del curso, tenemos que en esa semana vamos a completar la sección 3 de la plataforma y vamos a realizar igualmente nuestro examen de medio curso. Eso usted lo va a encontrar cuando despliega en su plataforma, cuando despliega la información, usted va a encontrar que tenemos por ahí la sección 3 y dentro de la sección 3 tenemos también la información del examen de medio curso. So please remember to check on that one and try to complete, please. ¿No? Traten de chequear esa información e igualmente trate de completarlo. I will share this with you. Se los voy a compartir para que igual usted tenga la referencia de qué le estoy comentando en esta oportunidad. Remember, we're working on this one. Estamos trabajando, ya terminamos sección 1, ya terminamos la sección 2, ¿verdad? Que ya la trabajamos la semana anterior. Y esta semana estamos por trabajar la sección 3, que lleva por título What Do You Do? Es los contenidos que estamos socializando y reforzando acá en la sesión en vivo. Igualmente, usted va a encontrar en ese apartado de la sección 3, usted va a encontrar el examen de medio curso, ¿ok? El midterm. Entonces, usted tiene que estar por ahí alerta que esas dos cosas se deben completar antes del jueves. Quiere decir que tenemos todavía mañana miércoles y jueves por, digamos, la tarde, ¿verdad? Jueves por la tarde, porque mis compañeros hacen nuevamente el recuento de calificaciones y se espera que usted ya tenga ese progreso completo. La mayoría ya me avanzó la sección 3, algunos están comenzando a trabajarla, así que qué bueno, les felicito. Y si no ha terminado, les animo a que tratemos de finalizar e igualmente realizar el examen de medio curso, que igual ya está habilitado en la plataforma, ¿verdad? Así que usted puede avanzar por ahí. ¿Alguna pregunta o alguna duda de los contenidos a desarrollar de esta semana? ¿Questions, questions? Dicho, yo tengo una pregunta. Tell me, tell me, tell me. Este, con respecto a lo de la sección 3, yo Ajá. he avanzado un poco, pero me topé con que tengo que formular preguntas, pero no sé cómo formularlas, no tengo bien entendido cómo tengo que formularlas. All right, perfect. Porque dice que hay que formularlas de diferentes formas, pero no sé cómo realmente. Okay. Do you remember the number of the exercise? ¿Recuerda el número del ejercicio? Todos van con 3.1.2. ¿Se recuerda qué ejercicio es? No, teacher, no me recuerdo qué. Vamos a ver. Pero va quizás después de las profesiones. Ok. Quizás, vamos a ver, pronunciación. Listen, now let's check.
Ok, vamos a chequear por acá. Vamos a chequear rapidito. Tal vez logramos ver por acá. He's a nurse. What is his job? Después de las profesiones, me mencionaba. Después de eso. Ok, sí. Perfecto. Seguimos chequeando. Objective, the video, lesson objective. More video, probably this one. The knowledge check. No sé si reconoce este ejercicio. ¿Será este? No, entonces es el siguiente. Yo creo que es el examen. Ok, sí. Perfecto. Chequeemos por acá rapidito. Nos va a servir a todos como retroalimentación general. Con gusto. Vamos a ver. Instructions. Write each sentence a different way. En este, ¿será en este que escribamos, dice, la oración en una forma diferente? Sí, es ese. Ok, ok, perfecto. Nos dice que follow the example, no period at the end of your sentence needed. Nos dice que sigamos el ejemplo y nos dice que no se necesita periodo, no se necesita punto final. Ese es un period, ¿verdad? No se necesita un punto al final de la oración. Vamos a ver. A doctor's job is interesting. Ese es el ejemplo que nos dan, ¿verdad? A doctor's job is interesting. Y la versión que se espera que nosotros completemos, a doctor has an interesting job. Si vemos por acá en el primero, se utiliza el verbo to be, ¿verdad? Con el posesivo, doctor's job. Y después tenemos un adjetivo. ¿Qué vamos a hacer? Nada más, vamos a quitar, ¿verdad? Como el posesivo. Lo vamos a pasar, la palabra job la pasamos al final y vamos a cambiar del verbo to be, vamos a cambiar y vamos a utilizar el verbo have, el verbo tener. Por ejemplo, en el número 2 me dice a police officer's job is dangerous. Entonces nos quedamos solo con la profesión al inicio. Podemos decir a police officer. Ya no pongo el posesivo, el apóstrofe y ese, ¿no? Porque ya no estoy utilizando ese tipo de construcción. Y si vemos el modelo de ejemplo acá, después de la profesión, voy a utilizar el verbo have, utilizado en tercera persona. A police officer has, ¿qué me falta acá? ¿Verdad? O el policía o un agente oficial tiene, ¿qué tipo de trabajo? En la oración original nosotros encontramos la descripción. Dangerous. Entonces, vamos a mencionar a dangerous y al final le vamos a poner job para, en este caso, dar una idea completa que un oficial de policía tiene un trabajo peligroso, has a dangerous job. Veamos por acá, al final a mí me dice enviar, veamos qué tal nos fue. Dice que la primera ya la tenemos correcta, a police officer has a dangerous job. Así vamos a ir haciendo los cambios. Vamos a quitar el posesivo. Nos quedamos solo con la profesión al inicio. Colocamos have. El adjetivo que se utilizó en la oración original lo vamos a siempre mantener. Y al final le vamos a poner job. Hagamos la número 3 como clase, ¿verdad? No solo con la compañera, sino que hagámoslo todos. Tal vez alguien ya llegó a esa parte y nos puede colaborar y si no, pues nos sirve de retroalimentación. En la siguiente sesión vamos a ver más de lleno esto. Veamos la número 3 y eso nos sirve de retroalimentación. A teacher's job is stressful. ¿Cuál sería el primer elemento a poner en la oración? A teacher. A teacher. Ok, perfecto. Quedamos con la profesión. Okay. A teacher. Has, y después del teacher. Has. Thank you. Perfect. Is stressful. Vamos con el verbo. Has a. El adjetivo. Stressful. Thank you. Thank you. Stressful. Job. Correcto. Y ahí quedamos con la indicación que teníamos y siguiendo el modelo que se nos ha dado, ¿verdad? Vamos con la profesión que se mencionó inicialmente, a teacher, ¿verdad? Sin posesivo, sin apóstrofe, sin S, a teacher. Incluyo has, después menciono a, veo el adjetivo que se utilizó en la oración original, en este caso, como bien lo mencionaban ustedes, stressful, y le incorporo la palabra job. Y no le pongo punto porque esa es la instrucción, ¿verdad? El punto ya está incluido en la línea del ejercicio y ya no necesito agregarlo nuevamente. Chequeamos ahora y ya tengo acá igualmente una respuesta correcta. A teacher has a stressful job. Y así sucesivamente vamos a ir completando. Miss, no sé si eso, Miss Tania Pamela, creo que me preguntaba, no sé si eso clarifica un poco su duda de cómo contestar el ejercicio.
Sí, teacher. Con lo único que me queda la duda de que por qué se le quita el apóstrofe a la tercera oración donde dice a teacher. Ok, perfecto. Ya, permítame, voy a atender la pregunta de Tani y después a la nueva compañera que tiene alguna pregunta. Iba a decir algo, dígame, démosle, entonces démosle, contribuya, dígame. Creo que está antes del ejercicio, explica bien todo esto. Ajá, perfecto, muchas gracias por la retroalimentación, es correcto. Acá en la plataforma, igual, ¿verdad? No, por mí no hay ningún problema con volverlo a explicar o reforzarlo, pero acá si vemos en el menú que tenemos en esta cosa de la barrita, ¿verdad? De contenidos, podemos ver que hay un objetivo, el que tiene el símbolo como que fuera una película, o haciendo referencia a eso, pues nos da por ahí la explicación de lo que estamos realizando. Entonces acá estamos en el 3.10, que es el knowledge check, ¿verdad? Que es el examen de conocimiento, a ver qué tanto hemos comprendido. El 3.9, tenemos por acá la explicación que justo la compañera nos mencionaba, ¿verdad? Aquí está la explicación de cómo vamos a ubicar los adjetivos y cómo lo vamos a realizar, ¿verdad? Aquí por acá tenemos el video para que después lo veamos. Una forma es utilizando el posesivo, pero el posesivo lo utilizamos verbo to be. Por eso acá, en las oraciones originales que se notan, se ha utilizado el posesivo, a doctor's job. El trabajo de un doctor es interesante. Eso decimos con el verbo to be. El trabajo de un doctor es interesante. ¿Qué estamos haciendo acá? Solo diciendo la misma idea de diferente forma. Ve el ejercicio acá. A doctor has an interesting job. Un doctor tiene un trabajo interesante. Nada más es darle vuelta a la idea, pero el mensaje se mantiene. Por eso en el inicio se utiliza el posesivo, doctor's job, police officer's, o police officer's job, y así sucesivamente. Lo vamos a ir quitando y vamos a ir reorganizando la idea, pero siempre manteniendo la misma idea del mensaje que queremos transmitir. Por eso le vamos a quitar los posesivos. Pero igual, les invito por ahí que veamos el video. Y ahí vamos a poder reforzar. Y las siguientes sesiones, nosotros vamos a ver específicamente este contenido. Y ahí, pues créeme que vamos a agarrar un poco más la idea del contenido. Teacher, una pregunta. Tell me, dígame. Ese libro, el libro que está aquí de tareas, lo podemos descargar e imprimirlo. El o no, manual. Por derechos de autor, solamente podemos usarlo en la plataforma o se puede imprimir este para tenerlo. El que tenemos en la plataforma, me imagino que por esa es su pregunta, ¿verdad? Sí. El que está en la plataforma. Perfecto. Tenemos por ahí que dice Students Manuals P2, right? P2. Okay, que es, creo que este es el que hace referencia a usted, ¿verdad? Perfecto. Ok, sí. En este caso lo tenemos disponible. Incluso dentro de la plataforma, pues se nos da la opción acá de descargarlo y directamente imprimirlo. Si usted lo puede descargar, está en todo su derecho, ¿verdad? Porque es el material que se le proporciona y usted lo puede tener disponible para verlo en su dispositivo, en su computadora, en su teléfono, porque está en formato PDF. Y si usted gusta imprimirlo, pues bien, porque le sacamos provecho y así usted lo tiene más a la mano para poder repasarlo o incluso para tomar anotaciones de algo específico de alguna parte, pues tiene por ahí la ventaja. Sí, no hay ningún problema. Yes. Thank you. Thank you so much. Now, let's move to some information that is also relevant for the course, right? Vamos a movernos a cierto contenido que vamos a realizar. Igualmente, esta práctica que tenemos es de beneficio para todos, así que siempre estamos aprendiendo. That's the important part. Learning all the time. Let me see. Let me switch on my presentation so we can have some practice on this. Vamos a movernos un tantito a la presentación para tener ya referencia del contenido que a socializar de esta sesión. Let's see on this one. Today we have session number 6 and we continue with the unit or the section, What Do You Do? Siempre seguimos con la sección que es la número 3 que lleva por título, What Do You Do? But in this time we make emphasis for
WH questions. Vamos a prestar un poco de énfasis y atención a las WH questions. Check on this one. We have a this time a warm-up, just a preparation activity for this. There is a conversation and there are some parts that are covered, right? They are covered with something. How do we complete? With this one. With what, how, and where. Vamos a enfocarnos tanto en las WH words, que nos sirven para averiguar información extra cuando se incorporan en las preguntas. Vemos en pantalla una conversación que no está completa. Tiene por ahí cuatro cuadritos verdes a los cuales necesitamos completar, ya sea con what, ya sea con how, o ya sea con where. Check on the questions, the rest of the questions, and please check on the answers in the conversation to try to guess what the best option is. Les pido de favor que vean los elementos después del cuadrito, ¿verdad? En la pregunta, y vea el tipo de respuesta, y dígame, in number one, what do we need? ¿Será que decimos, what does your brother work? How does your brother work? Or where does your brother work? Where does your brother work? Thank you. And why is that the best option? ¿Y por qué será esa la opción correcta o la que ustedes han seleccionado? Cuéntenme. All right. And what is the reference you observed? ¿Qué referencia observó usted para decir, hey, necesitamos where? La respuesta. Perfect. Perfect. Se refiere a un lugar específicamente. Exactly. Thank you so much. We pay attention to the next, to the answer for the question. Es correcto. Prestamos atención al elemento que tenemos en la respuesta y como bien mencionaron, hace referencia a un lugar, ¿verdad? A hotel, in a hotel. So in that case, we have, where does your brother work? ¿Verdad? ¿Dónde trabaja tu hermano? In a hotel. Después tenemos la siguiente, el siguiente cuadrito y vea por ahí. He hates it, lo odia, ¿verdad? He doesn't like the manager, no le cae bien el gerente. What is the correct WH word? He likes it. All right. How does he like it? Thank you, that's fine. How does she like it, right? How does she like it? He hates it. Then we have an opinion in that part, right? Giving an opinion about something. Ve que ahí se está dando una opinión acerca de algo. Let's continue. That's too bad. Tenemos en la conversación. Hotel does he work for? The Plaza. ¿Cómo completamos? What hotel does he work for? Thank you. What hotel does he work for? Perfect. That's correct. And then we have the Plaza, the name of the hotel. Se nos pregunta en qué, ¿verdad? ¿En qué hotel trabaja él? ¿O para qué hotel trabaja él? Y solo se menciona después el dato de Plaza, ¿verdad? Que es el nombre del hotel. Excellent. Let's have the next part, the last question. Does he do? Actually, he's the manager, right? En realidad, él es el gerente. ¿Qué habrán preguntado? ¿Cómo completamos? How do we complete? What does he do? Thank you. What does he do? Actually, he's the manager. All right. Perfect. We have a complete conversation. Now, let's go for pronunciation practice. I read the complete participation. You listen to me and then repeat after. Vamos a practicar por acá la conversación que tenemos. Yo leo la participación completa, usted escucha y después repite después de mí. Are you ready for practice? Yes. Thank you. Let's begin. Listen and repeat after me. Where does your brother work? Where does your brother work? In a hotel. In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's an accountant.
How does he like it? How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? Careful. Cuidado con la maca. Careful. That's too bad. Voy a repetir otra vez, no se preocupe. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. Thank you. That's funny. My brother works there too. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? What does he do? Actually, he's the manager. What happened in the conversation? Do you get the idea? ¿Logran comprender la situación en la conversación? Yes. Wow, like, wow, right? The person... No le cae bien el manager y es el hermano de la chica con la que está conversando. Exacto, imagínese pues ella poniendo en mal, es que a mi hermano no le gusta el trabajo, que le cae mal el gerente. Ay, mira, mi hermano trabaja ahí también, va. Ay, ¿qué hace? Ay, en realidad es el gerente, ay, como, híjole, va. Metí la pata, va, ahí, ni modo, ya se dieron cuenta. New job, ¿verdad? Trabajo nuevo, ni modo. Perfect. Now, let's continue with some information. That was just like an introduction for WH words. Let's see on this one. In considering WH words, we can say that each WH word works or serves a purpose when asking for information. En este caso tenemos WH question, ¿verdad? Es el conjunto completo. Pero las WH words solo son las palabras que ponemos al inicio, que nos sirven para averiguar información específica. Como ya veíamos en la conversación del lugar, para preguntar por algo, para preguntar de tiempo, todos ese tipo de palabras, los incluimos para formar WH questions. For example, help me read the definition. Ayúdenme a leer la definición que apareció en pantalla. Por favor. We use words to ask for place. Thank you. Next definition. I need your help, please. We use this word to ask for things. Perfect. And the last one. We use this word as for opinions. All right. Thank you so much. That's correct. We work with these three words these three WH words at the moment. And in this case, we have, for example, how and like. Vea que estas se utilizan en conjunto, el how con el like. Se utilizan para obtener cierta información. Tenemos igualmente where and we have what, ¿verdad? Díganme, si yo digo how and like, what definition is the one matching? ¿Con cuál pudiéramos emparejar el how like con qué definición que tenemos en pantalla? We use these words to ask for opinions. Ah, for opinion, let's see. That's correct. How and like, we use it to ask for opinions. Lo utilizamos para averiguar una opinión acerca de algo. Let's make reference about the previous conversation. Hagamos memoria de la conversación que recién practicamos.
¿cuál era la pregunta que utilizaban con how and like? ¿Se recuerdan? Do you like it? Now, how does he like it? How does he like it? ¿Verdad? ¿Verdad? Como, ¿qué tanto le gusta? ¿Cuál es la opinión de él? ¿Verdad? How does he like it? Perfect. What about on the next one? If we have the word where, what's the definition for this? We use this word for place. Thank you. And that's correct. We use it to ask for place. Do you remember that question from the conversation? What was the question? Where does your brother work? Thank you. Where does your brother work? Perfect. Perfect. And the last one, when we include what in a question, what's the definition? We use this word to ask for things. Mm-hmm. Perfect. What? To ask for things. What example do you remember from the conversation? What does he do? Exactly. What does he do? Asking for the job or for the occupation of the person. Perfect, perfect, perfect. Now, when we consider simple present WH questions, we have some words that we need to use. For example, the first is the WH word. That is the first element, talking about the word order. After that, we need an auxiliary. That could be do or does, depending on the subject. Vea que ahí tenemos. En la primera palabra a incorporar en este tipo de preguntas es una WH word, dependiendo de lo que queramos averiguar, ya sea what, si queremos preguntar por algo, si es por lugar, incorporamos where, y si queremos obtener una opinión, ponemos what y like. Por ahí vamos a ir ajustando la información. El auxiliar, ¿verdad? Tenemos en la segunda posición un auxiliar que puede ser do o puede ser does. Eso va a depender del sujeto que tengamos en la pregunta. Por ejemplo, si yo tengo the name Felipe, what auxiliary is the correct one for Felipe? Do or does? Mm-hmm. Auxiliary. Does. Perfect. Does. Perfect. Thank you. If we have the subject, the students in plural, do or does for that subject? Do. 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 Okay. My do. Sister? Does. 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 My father? Does. 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 My sister and my father? Do. 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 Perfect. The cat? Does. Does. Perfect. The cell phone? Does. Okay, perfect. Thank you so much. That's correct. We go for the auxiliary in this part. Then we have the subject. Vea que después del auxiliar tenemos el sujeto. Okay? And after the subject, we have the verb in the base form. Vea que después del sujeto vamos a tener un verbo que se nos dice por ahí que va a ir siempre en una forma base. Quiere decir verbo sin cambios, sin agregarle nada. ¿Okay? Después un complemento. And finally, a question mark. Por cuestión de estructura, ya en la escritura agregamos un signo de interrogación que solo está presente el signo de interrogación al final. La inicial no tenemos signo de interrogación. Let's see some examples. Veamos unos ejemplos. For example, we can say, where do you work? As you may see, auxiliary, depending on the subject. Vea el auxiliar, que sería do, dependiendo igualmente el sujeto, ¿verdad? Where do you work? Check on the next one, and I need your help. Can you read the second example? Ayúdenme, por favor, a leer el segundo ejemplo. Where does Carla work? Thank you. How do they like their job?
perfect. Asking for an opinion. And the last one? What does Luis do? Perfect. As you see, we have auxiliaries, we have the subjects, and the verb always in the base form. Si se puede ver en los ejemplos, los verbos siempre van a ir en su forma base. Solo lo que tenemos que prestarle atención es el uso de la auxiliar, ¿verdad? Ve aquí en el primero, tenemos work. En el segundo, aunque hablamos de Carla, siempre se mantiene el verbo work, pero el auxiliar ya cambió, ¿verdad? Porque es el de la tercera persona. How do they like their job? Tenemos el verbo like, igual sin agregarle nada, ¿verdad? Utilizando un auxiliar apropiado para they. And the last one, what does Luis do? Igual, vea que el verbo principal, que sería do, no se le agrega nadita, ¿verdad? El primer does que tenemos es nada más por cuestión de forma, que lo utilizamos, está presente siempre en el formato de pregunta, ¿verdad? Y utilizamos el auxiliar correcto, dependiendo del sujeto. What does Luis do? And then we can create questions depending on the information we want to ask for. Now, at this moment, I want to open a space for you. Is there any question about this content? Quisiera abrir un espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna duda de cómo formulamos preguntas, qué elementos poner o alguna pregunta en general. Teacher, el de Luis no lo entiendo. Porque what does Luis do? O sea, como que estuviera utilizando los dos, el does y el do. Perfect. Thank you so much. Vamos a ver. Aparentemente como que tuviéramos las dos versiones, ¿verdad? Tenemos un do y tenemos un das. Y entonces, ¿y qué pasó? ¿Verdad? Así nos da la impresión. Correcto. Si nos hacemos referencia a los elementos necesarios para la pregunta, podemos tal vez identificar que el primer elemento después de la WH word va a ser el auxiliar, ¿verdad? Que tenemos en al inicio. What does Luis, ¿verdad? El primer does es el auxiliar. Cuando nosotros lo traducimos al español, el auxiliar, usted me dice, teacher, ¿el auxiliar dónde lo mete en el español? No lo tenemos nosotros, porque nuestras preguntas no llevan a auxiliar. Entonces ahí es una diferencia, ¿verdad? Porque aunque en el inglés podamos tener 5 palabras para una pregunta, en el español puede ser que tengamos 2, 3, 4, tengamos 7. No va a ser que palabra en inglés, palabra en español. Entonces, por eso es que el primero que vemos es nada más por cuestión de formato. Es el auxiliar correcto para utilizarlo con tercera persona, que sería Luis. Mismo caso cuando tenemos con Carla. Si no le prestemos atención al verbo, solo las primeras 3 palabras. Where, tenemos una WH word, después el auxiliar does y tenemos Carla. ¿Por qué does? Porque Carla es tercera persona, es she. Lo mismo con Luis, ¿verdad? What, WH word, el auxiliar does, y Luis es el tercera persona, ¿ok? Entonces, ahí tenemos el primer does. El detalle está que después del sujeto vamos a incorporar un verbo principal. Entonces, el do tiene 2 funciones. Es un verbo principal, como quiere decir hacer, y puede tener la función de auxiliar, en la cual no tiene ningún significado más que solo ser formato utilizado en la pregunta, ya sea do or does. Entonces, aparentemente tenemos 2 versiones. Tenemos el does y tenemos el do. El primero es el auxiliar, que por formato tiene que ir. Y el segundo sí es la acción principal, ¿verdad? Así como teníamos work, así como tenemos like, el verbo do es un verbo principal y por eso lo ubicamos en esa posición. ¿Qué estamos preguntando? ¿Qué hace Luis? ¿Qué hace Luis? Correcto. En ese caso nos da la impresión como que tuviéramos 2 veces el do o tenemos el das y tenemos el do. Entonces, ¿y qué pasó, teacher? ¿Por qué lo pusimos 2 veces? Y tal vez pudiera ser más curioso cuando no es tercera persona. Imagínese que tomo el ejemplo del how, el what, y ponemos they. What do they do? El do aparece 2 veces. What do they do? Pero el primero es el auxiliar para they,
el segundo es el verbo principal. Y estamos preguntando lo mismo. ¿Qué hacen ellos? Ah, ellos son doctores. They are doctors. They are teachers. They are taxi drivers. Entonces ahí parece como que se estuviera repitiendo la información, pero no, sino que el segundo es el verbo principal, que sería tú, y el otro es el auxiliar. No sé si eso queda un poquitito más clara la info. Yes, thanks. Perfect, perfect, perfect. Un gusto. Any other question? Questions, questions? If not, thank you. If not, let's go for practice. Vamos a la práctica. This is something that I socialize with you during this day, I guess in the morning, if I am not mistaken. Creo que si no estoy equivocado, por la mañana les compartí esta captura en el grupo de WhatsApp. Did you check it? ¿La pudieron revisar o la tienen a la mano por lo menos? Yes. Yes. All right, perfect. This is what we do. We have 20 minutes left to finish on the session. Tenemos 20 minutos antes de finalizar la sesión. Si alguien de ustedes ya la hizo, chivo, perfecto, excellent. Si no la ha realizado, por lo menos téngala a la mano. We are going to work in small groups. Vamos a trabajar en pequeños grupos. Vamos a tratar de poner grupos de tres. ¿Y qué vamos a realizar? En grupos vamos a tratar de solventar el ejercicio formulando preguntas. Vea que ya se nos da en algunos casos la WH word. Por el caso, en el caso uno se nos dice, really, where. Ya tenemos el where. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta el siguiente elemento después de la WH word. ¿Qué mencionamos que va? Un auxiliar. Un auxiliar. Después del auxiliar, after auxiliary. Subject. Tenemos el sujeto. After the subject, verbo. The verb. And after the verb, complement. Un complement. Que en algunos casos, por el tipo de pregunta, se puede prestar a que tenga complemento o algunos casos no, ¿verdad? Pero ahí son los elementos necesarios. Entonces, la idea es que formulemos las preguntas y vayamos viendo la conversación para tratar de formular toda esta información. All right? So we work in trios. That's what we do. And then we solve the exercise and practice. Vamos a hacer dos actividades al mismo tiempo. Van a socializar entre ustedes para lograr realizar el ejercicio, completar las preguntas. Si usted ya lo tiene, compare su respuesta. Si no lo han hecho, háganlo en este momento. Cuando finalicen, traten de practicar la conversación. Bueno, una persona es el rol A, el otro rol B, así sucesivamente usted puede ir practicando con este ejercicio. Are you ready for practice? ¿Estamos listos? ¿Ready? Yes. Okay, yes. Perfecto. Yes. Ok, perfecto. Los mando a las salas. Vamos a tener aproximadamente 10 minutos para realizar el ejercicio y tratar de practicar. Luego regresamos a la sala principal y vamos a tener una última práctica de este ejercicio y lo vamos a chequear. All right. Thank you so much. Let's begin. Iniciamos entonces. Les mando a las salas y comenzamos a trabajar. Thank you so much.
What? What do you do? What do you do? Ajá, sí. What do you do? What do you do? I am a chef. I am a chef. Who le dice who? Aquí es do. I don't really. O está hablando, quiero ver. Le pregunta algo así como que si le gusta el trabajo o como estaba preguntándole, sería what do like, how do you like it, ¿verdad? La idea la tengo. Excellent, thank you, that's fine, and that's a good analysis, checking on the answer. Muy bueno que estamos viendo la respuesta, ¿verdad? Exacto, si vemos por ahí, la persona le dice, my job, I don't really like it very much, como, no me gusta mucho, ¿verdad? Entonces le está pidiendo una opinión acerca de su trabajo, es correcto. Entonces completamos ahí, how do you like your job? How do you like your job? Ajá. Y ahí sí, perfect, me saqué 10, excelente. No, felicito. Ahí voy, va, hago el intento, no problem. How are you doing? ¿Cómo? El intento usted. No, para nada. ¿Cómo vamos en las primeras? ¿Vamos bien? ¿Antes de esas? ¿O alguna duda? Contestamos así, really, where does he work? No sé si está bien. Where does he work? Ajá, correcto. He work. Luego contestamos que contesta el he work at Mercy Hospital. La segunda dice, where do you work? No sé si está. Correcto. Where do you work? At this restaurant. Nice. What do you do? Nice. Perfect. Young chef. What do you like your job? Ahí Vamos bien, pero vamos bien. How do you like your job? Vamos bien. Perfecto. Excelente. Continue working. Vamos bien. Tenemos aproximadamente 3 minutos para finalizar, así que yo creo que es tiempo suficiente para finalizar la práctica. Les felicito. Good job. ¿En Pablo? ¿Y qué pasó con Pablo? No lo escuché. ¿Está presente? Pablo. Hello. Not present. Probablemente no. Ok, si participa, lo tratamos de incorporar. Si no, igualmente, por lo menos tenemos a Sandra y Amalia que estamos practicando. Ok, perfect. Continue. Thank you so much. Thanks. Not yet. Todavía no. Oh. Vengo a escucharles por aquí. ¿Cómo vamos? Perfect. Aquí más ahorita o menos. Ahorita estamos completando. Ah, excelente. Me llega. ¿En cuál van? En la conversación 2. Ok. 2B. Ok. Ah, no, 2A, nice. Perdón. 2A. 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 Yeah, nice. What do you do, verdad? What do you do? Sí. What do you do? Perfect. Y responde, I'm a chef. I am a chef. Ahora okay. En la 3. Ajá. Sería, how do you like it? How do you like it? Sería, how do you like it? Sí, ¿verdad? Sí. No. Sí. Podemos poner how do you like it o how do you like your job. Cualquiera de las dos versiones es válida. Al final, la idea es que como ya se sabe que están hablando del trabajo, podemos decir how do you like it o how do you like your job. Oh, perfect. Ahí sería con la Adi, donde dice, that's too bad. What? Le responde, I am a cashier. Ajá. I'm a cashier. ¿Cómo ahí sería? What do you do? Similar a la anterior del chef, ¿verdad? Cuando reporta la ocupación. I'm a cashier. La persona da información de su trabajo, ¿verdad? I'm a cashier.
Entonces se le preguntó qué hace, ¿verdad? What do you do? Okay. Perfect. Continue working. You're doing nice. I will check on one more group. Estamos haciendo muy bien. Chequeo con otro grupo y tenemos aproximadamente 2 minutos para luego regresar a la sala principal. Thank you. Okay, thank you. Lo que pasa es que solo nos estamos limitando a unas partes. A yo ya vi que. Ajá, y ahí está todo eso. Fíjese que yo estaba viendo que. Sí, ahí hay un montón y varios ejemplos. Como para guiarse más todavía y no quedarse con la misma que. Ajá. Que te mostrando. Que sí. Bueno, vamos a empezar entonces ahorita la conversación. Yo les voy a preguntar y de ahí todos me responden la letra B para irlo pronunciando bien. What does your husband do? My husband. My husband. Oh. My he's husband. A nurse. He's a nurse. Really? Where does he work? He wore a Mercy hospital. Uh-huh. Me la copié mal. Wore a Mercy hospital. Vamos a la 2A. Where do you work? I work in a restaurant. Hi. What does you do? Hello, hello. Hello, teacher. I check their mail. Dígame, por ahí ve ahí su solicitud. Y aquí viene ya. ¿En qué les puedo ayudar? En la 4 tenemos dudas. Ok. Perfect. Porque dice, my brother is doctor. Y my sister is lawyer. Pero ¿cómo formulemos la pregunta? ¿Cómo, qué hacen ellos? ¿Qué hacen tus hermanos? ¿O no entendemos cómo? In that case, we can say like, what, si se recuerdan, creo que mencionamos cuál era la palabra para hacer referencia a los dos, ¿verdad? ¿Tenemos brothers o solo tenemos sister? Pudiéramos preguntar en este caso, what do your siblings do? What do your siblings do? What do your qué? Your siblings. Siblings. Mm-hmm. What do your siblings do? ¿Cómo se escribe siblings? Okay, we go like this one. Se lo voy a deletrear. SIVLINGS, sibling. Sí se pronuncia siblings. Siblings, exacto. ¿Qué hacen tus hermanos, verdad? Hermanos y hermanas. Por eso tal vez la persona responde aquí, ¿verdad? My brother is a doctor and my sister is a lawyer. Okay. ¿Y cuál era el ejemplo que usted decía de que cuando son dos primeros se ocupa, digamos, do y después das, cuando son así? Cuando el verbo, en este caso, el verbo principal es do, se utiliza el do en la segunda posición. El das lo utilizamos al inicio porque sería el auxiliar de la tercera persona. Si en ese tuviéramos solo pregunta por el hermano, la pregunta sería, what does your brother do? Entonces ahí tenemos das al inicio y después do ya en la segunda posición. Pero acá como es plural, tus hermanos serían ellos, entonces tenemos do, porque es el auxiliar correcto, y siempre el verbo principal do. Ok. All right, perfect. Exactly. Let's return to the main room. Vamos a regresar a la sala principal para darle solución al ejercicio y pues igualmente sacamos dudas si es que existieran. Muchas gracias y regresamos a la sala principal. Perfect. Okay, gracias.
Hi, teacher. Teacher, all right. Hello, consulta. Hello. Dime. En la número 4A1, donde pone el what, nosotros estábamos viendo si estaba bien el what do they do. Ah, pudiera ser. What do they do, correcto. Es posible. Oh, perfect. I will check on this one. Vamos a chequear en estos momentos. Creo que muchos finalizaron. Yo por ahí chequeé con algunos grupos y ya habían finalizado. Incluso el grupo de Reinaldo estaban incluso hasta practicando, ¿verdad? Dio chance de practicar pronunciación y eso es muy bueno. Por ahí les escuché y les felicito. Now, I need your help. Necesito su ayuda y vamos a completar. What does your husband do? My husband, oh, he's a nurse. Really? ¿Cómo preguntamos ahí? En la primera A. Where does he work? Mm-hmm. Let's see. Thank you. Where does he work? Perfect. What about on number two? ¿Cuál sería la pregunta de la número dos? Where do you work? Mm-hmm. Where do you work? Perfect. Where do you work? That's correct. Porque vemos ahí en la respuesta que ya no es tercera persona, sino que ha sido una pregunta directa, ¿verdad? Y en la respuesta lo podemos notar. I work. A diferencia del ejercicio 1, he works. ¿Verdad? Entonces ahí vemos el uso de tercera persona y ustedes lo han hecho muy bien en la pregunta. Vamos con la siguiente pregunta del literal 2. Nice. What? What do you do? Perfect. What do you do? I'm a chef. Perfect. Number three. How? Does he like it? Who does he like? Right. Perfect. Vamos a ver. Vean en la respuesta. Dice, my job. I don't really like it. ¿Verdad? En la respuesta se utilizó I. Quiere decir que en la pregunta se formuló con you. ¿Y cuál es el auxiliar correcto para you? Do. Perfect. Do. Mm-hmm. How do you like your job? Exacto. How do you like your job? Y ahí la persona responde, my job, I don't really like it very much. Right? Ah, that's too bad. Vea que acá después responde, I'm a cashier, ¿verdad? Siempre es una pregunta personal y está dando información de su ocupación. ¿Qué habrán preguntado? What do you do? Mm-hmm. Perfect. What do you do? Preguntándole, ¿qué haces, verdad? Correcto. What do you do? I'm a cashier. Vamos a la número 4. Vea la respuesta. My brother is a doctor and my sister is a lawyer. How can we create this one? ¿Cómo podemos crear la pregunta acá? What do they do? Does your brother do? Mm-hmm. En este caso, exacto, podríamos decir, what do they do? Es correcto. Sin embargo, si iniciamos la conversación y decimos, what do they do? ¿Qué hacen ellos? ¿Pero quiénes son ellos? Pudiéramos ser un poquito más específicos y formularla de esta forma. What do your siblings do? ¿Qué hacen tus hermanos? Ahí es más específico para el grupo de personas por quien yo pregunto. Y no me quedaría como, ¿qué hacen ellos? ¿Pero quiénes son ellos? ¿Verdad? Entonces, pudiéramos preguntar, what do your siblings do? ¿Qué hacen tus hermanos? Y ahí ya tenemos la respuesta individualizada para cada uno. My brother is a doctor and my sister is a lawyer. Mm-hmm. And what about on the other one, the last one? ¿Cómo nos quedaría la última? Who do you they like it? How do they like it? O podríamos decir, how do they like their jobs?
¿verdad? ¿Qué tanto le gustan sus trabajos, ¿verdad? Porque uno es doctor y otro es un abogado. How do they like their jobs? Y tenemos justamente las respuestas. They work very hard, ¿verdad? Que trabajan arduamente, but they love their jobs. Pero les encanta, exacto, ¿verdad? Aunque trabajan bastante fuerte, pero les encanta. Y ahí tenemos las respuestas al ejercicio. I will socialize this one over the WhatsApp. Les voy a mandar la captura ya con las respuestas, así como lo tenemos en este momento, para que usted igualmente tengamos la primera imagen que yo les mandé y ya con las respuestas. Así si usted tiene una alternativa, pues puede cambiar y variar por ahí. Perfect, perfect, perfect. For tomorrow, people, we have class and we are going to create questions. Esta era la práctica de ver los elementos necesarios de las preguntas y realizar un ejercicio que hasta cierto punto es bastante controlado, ¿verdad? Porque las preguntas ya están dadas y ya tenemos que crearlas. Mañana, pues nos vamos a trabajar en grupos y nos vamos a entrevistar con compañeros, así que esté preparado para hacer este tipo de preguntas. ¿Va? ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces? ¿Qué tanto te gusta? Porque ya las vamos a poner más en contexto. Usted va a crear preguntas y igualmente va a responder con información personal, no tanto como el ejercicio que hemos hecho en este momento, que ya teníamos los datos a responder. Before we leave, we're going to check on attendance. Antes de finalizar, nada más vamos a chequear asistencia para quedar despedidos esta sesión. Let me get started. Déjeme iniciar y recuerde, cuando escuche su nombre, una confirmación que usted está presente todavía en la sesión. Let's see. Claudia Rebeca Orellana. Present. Thank you. Dalila del Carmen. Present. Thank you. Daniela Alejandra. Daniela Alejandra. Not here. David Benjamín. Present. Thank you. Karen Sofía. Karen Sofía. Not yet. Catherine Iracema. Catherine Iracema. Okay. Miss Amalia Martínez. Present, teacher. Thank you. María Imelda. Present, teacher. Thank you. María Lucila. Present. Thank you. Nancy Consuelo. Present, teacher. Thank you. Natalie Patricia. All right. Natalie Patricia, not yet. Pablo Reyes. Pablo Reyes, not at this moment. Rafael Cruz. Present, teacher. Q, Reina Esperanza. Present. Q, Reinaldo Sarabia. Present, teacher. Thank you. Reina de Los Ángeles. Present. Thank you. Rodrigo Alfonso. Guess not present. Rosa Melanie. Rosa Melanie, not present. Roxana Patricia. Present, teacher. Thank you so much. Sandra Janet. Present. Thank you. Sandra Noemi. Present. Thank you. Sara María. Present. Thank you. Tania Pamela. Present, teacher. Perfect. Vanessa Elizabeth. Present. Thank you. Víctor Samuel. I'm here, teacher. Perfect. Thank you. Wendy Susana. Present. Perfect. Thank you. And Jessica Rocibel. Present. All right. Thank you so much for your confirmation, people. Thank you for your time. I hope you have a great night, a perfect day tomorrow, and see you next class. All right. See you, everybody. Have a good night. Good night. Good night. Take care. See you. Mm-hmm.